Bueno, qué lujo, encontrarnos aquí en esta magnífica feria de bodas y eventos a grandes artistas y además que yo admiro y soy la fan number one, vamos, de todo este equipo. La verdad es que Juan de Lola, cuando escuché hablar por primera vez de, además, un grupo de Marbella, guitarrista, compositor y que fusiona música como post-rock y entre otras músicas, ramas que él toca de todo y se atreve con todo porque estos son los grandes de los grandes. Vamos a hablar con los grandes artistas que además hoy tienen algo que comunicarnos muy interesante y es que van a actuar dentro de muy poquito, ellos no lo van a definir, no van a decir la fecha, así que tomar nota de lo que vamos a hablar hoy aquí, que ya veréis qué espectáculo que van a hacer próximamente en San Pedro Alcántara. Juan de Lola, que de verdad que me gusta hablar contigo, mira que te prodigas poco, vienes poco a la tele, mira que te lo digo, pero que bueno, pues que me alegra mucho que vengas aquí a Benaví y a hablar un poquitito conmigo, ¿no? A mí me apetece, hombre, la verdad es que siempre es un placer, la verdad que hace tiempo que no hablábamos, porque la verdad que siempre me gusta, siempre que quiero hablar contigo me gusta traerte algo nuevo, no me gusta venir ponerme pesado, y la verdad creo que la ocasión lo merece, así que un placer, ¿no? Estar otra vez en tu programa, como siempre, un lujo. He seguido los discos, no es que tenga una gran discografía, pero sí que lo que tiene es muy bueno, muy bueno, muy bueno, que muchas veces decimos poco y bueno y no mucho y malo, o sea que eso es muy importante. Y hoy tenemos aquí encima de la mesa pues tu tercer disco, que fue en 2014, sí. Y que bueno, un éxito total, ¿no? La verdad es que bueno, nos lo curramos muchísimo, este ya es el tercer disco de un poco de mi discografía. A diferencia de los otros, pues este disco lo he enfocado más como una banda, ¿no? Por eso lo titulamos más de Lola, ¿no? Porque hemos proyectado el proyecto, por llamarlo de alguna manera, a una banda, que por eso, bueno, ahora vamos a presentar a los dos compañeros que vienen, claro que están sí. Aquí conmigo, que bueno, llevan conmigo desde siempre, y bueno, ya en este disco aparecen más como miembros de la banda, como bueno, son que conocéis ya, Juanjo Alcántara a la voz, y Sergio el Yuyu a la percu y a la guitarra española, son los miembros, digamos, fijos, ¿no?, del proyecto de Lola, y aparte luego en directo, pues bueno, vienen más músicos, ¿no? Pero bueno, nosotros somos ahora mismo el eje principal sobre el que gira la música mía, desde Lola, y de lo que estamos luchando ahí. Había estado en muchos sitios importantes y ha dado muchos conciertos en muchos lugares. Yo recuerdo uno que hicisteis en el Teatro Ciudad de Marbella, todo puesto en escena, con chaquetas, bien vestido, todo un lujo, ¿no? Y he visto actuar en varios sitios y estas cosas que nunca se te olvidan, ¿no? Que tú dices, pero bueno, qué artista, ¿no? Que se te ponen los vellos de punta escuchando. En el teatro, la primera presentación del primer disco de Anhelo, la verdad que fue una verdadera pasada, ¿no? Entre músicos y artistas invitados éramos 30. Se montó la del copón, y después, bueno, pues sí que hemos hecho conciertos muy, bueno, importantes, la verdad es que sí, en Marbella hemos actuado en muchos sitios, hemos actuado por todo, con este disco hemos rulado muchísimo por casi todas las provincias de Andalucía, y estuvimos en Madrid, en Canal Fiesta Radio, pues ya estos dos últimos discos hemos estado en la radio fórmula de la cadena, sonando las listas. Ahora que muy contento, porque bueno. Este disco también es muy especial, porque aquí hace un poco también de reggae, ¿no? Es otro tipo de música. Habla de él si quieres para recordar un poquito el disco. Vale, pues mira, en principio la música de Lola, bueno, la raíz fundamental es el flamenco y el rock, ¿no? El primer disco que fue Anhelo era más flamenco, el segundo ya más fusión, y este, bueno, pues dentro de las posibles fusiones, te digo, el flamenco rock es la madre, pero bueno, hemos coqueteado con el reggae, con el funky un poquito, hay algún temita, hay una rumba muy vacilona. Dentro de, como me han dicho la gente, que sí me gusta, ¿no?, que suena un poco a la música que yo hago, pero a mí me gusta cambiar mucho los ritmos, ¿no?, que no suenen todos los temas iguales, ¿no? Hay discos que cada tema tiene el mismo ritmo y tal. Entonces yo lo que me gusta mucho modificar son los ritmos, ¿no? Las melodías, bueno, pues son las que me gustan a mí. La temática de las letras, bueno, pues puede ser un poco el estilo de cada uno. Pero me gusta mucho cambiar los ritmos. Entonces, bueno, ahí es el reggae, era la primera vez que nos metíamos en eso. Creo que queda gracioso. Y hay una balada un poco rockera que recuerda a los años 80. Y bueno, pues un poco variado dentro del estilo, ¿no? Así que bueno, ahora mismo estamos muy contentos porque el disco lleva un año y poco en la calle. ¿Se vende por internet? O sea, ¿lo tenéis sí, puesto? Lo vendemos por internet también. Lo vendemos también, bueno, se puede escuchar online en las principales plataformas digitales como Spotify, iTunes y toda la película esta. Y en la web. Y también lo tenemos en descarga gratuita. O sea, está, vamos, más fácil imposible. Y luego lo vendemos físicamente porque hay gente que le gusta eso de abrir un CD y meter el CD en el cacharro. Pues también se vende en digital, en CD. Como leer un libro, no es lo mismo. A la carta, con tomate, como queráis, pues aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, qué gran equipo. Y bueno, Juanjo Alcántara, que lo quiero un montón, además. Es un, de verdad, es un niño
de verdad que voy a decir de él, y es que lo quiero un montón a Juanjo, y hemos compartido televisión también, y también lo hemos seguido en algunos de sus conciertos, ¿no? Él solo, en solitario, sí, además, en sus cosas, y a nosotros nos alegraba mucho ahí también en la tele, cantando todo el tiempo, y algunas veces se escuchaba, que decíamos, ¿qué es que se escucha aquí de fondo? Y era Juanjo cantando, ¿no? Y siempre, es que lo vive, le nace, ¿no? Y es que el artista es así, ¿no, Juanjo? Claro, por supuesto, sí, claro. Tú imagínate si Juan tuviera todo el día con la guitarra encima, pues todo el día haciendo cositas, ¿no? Pues sí, eso es así, ¿no? Si te gusta cantar, pues claro, cantas. Y estás todo el tiempo a la que puede, estás moviendo la boca por la calle, como me dice mucha gente. Se lleva y hasta, bueno, tenemos un poquito más lejos aquí a Yuyu. Pásaselo hoy. Venga, vamos allá. Él es el más flojo porque el instrumento está sentado, que es el cajón. Bueno, más lejos, pero no más retirado, ¿no? Pues nada, sí, bueno, parte también de Lola, un orgullo para mí, que está con vosotros aquí charlando un poquito. Y nada, para puntualizar a Juan, simplemente lo de la descarga del disco y demás, para todo el que quiera tener contacto con nosotros, que tenemos nuestras redes sociales también, están aquí bien escritos, ¿eh? Tanto en Twitter como en Facebook, y a través de ahí se puede conseguir la información para acceder a nuestras cosas, y el que nos quiera seguir, que tenga curiosidad. Y bueno, lo del concierto, recordad el 18, hablamos de eso. Pues nada, gracias. Que me pille lejos. Muy lejos. La verdad que sí, no quiero que me pase como el escritor, ¿no? Que llegó a la televisión y dijo que yo venía aquí a hablar de mi libro, ¿no? Que me salgo a hacerle preguntas y me decía, oye, que yo he visto aquí hablar de mi libro, ¿eh? Oye, que yo venía aquí a hablar del evento. Que me haga el interrogatorio a mí aquí. Pues vamos a hablar, porque además en San Pedro, en este recién inaugurado bulevar, que ha quedado precioso, y que, bueno, ellos como artistas actuar ahí, que van a pasar muchísimas personas, me parece que también, pues, un hándicap también, ¿no? Actuar para un pueblo que vosotros estáis tan cercano, ¿no? Y Juanjo, ya ves. Y todo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cuándo va a ser? Bueno, todos los detalles. Perfecto, ¿no? Pues mira, nosotros hemos tocado en muchos escenarios, más allá, como te hemos comentado, hemos tocado en el Parque de la Constitución, en el Auditorio del Parque de la Constitución, en el Teatro, en el Palacio de Congreso. Y este concepto me causa sobre todo un... ¿cómo se llama la palabra? Tenemos mucha ilusión por tocar aquí, porque es la primera vez que vamos a actuar, lógicamente, en un escenario que es relativamente nuevo, porque se ha estrenado este año, y entonces es la primera vez que vamos a actuar en ese sitio, ¿no? Entonces, la importancia que tiene, pues sí, porque el bulevar ahora mismo está congregando muchísima gente, se ha construido ahí una especie de auditorio genial, ¿no?, donde se hacen eventos, y es un verdadero lujo que de Lola pueda ofertar su música ahí, ¿no?, para San Pedro, que San Pedro y Marbella, bueno, Marbella y San Pedro, ¿no? Ellos dos son de San Pedro, yo vivo en La Campana, se me pilla en medio. O sea, somos de todo. Y en San Pedro, que es verdad que este disco todavía no se ha presentado en San Pedro, hace dos o tres años que no tocamos allí, y lo hemos abordado con mucha ilusión, ¿no? Entonces, bueno, este concierto está enmarcado, bueno, está organizado por la Delegación de Juventud y de Fiesta, en colaboración o en conjunción, no sé, con lo que lleva el bulevar, ¿no?, que creo que es otro pequeño apartado, ¿no?, dentro del ayuntamiento. De aquí agradecemos mucho que haya querido contar con nosotros para este concierto. Entonces, bueno, lo vamos a celebrar el 18 de abril, pues el sábado 18 de abril, a las 10 de la noche. Lógicamente la entrada es gratuita, el aforo es limitado porque es un anfiteatro, o sea que llegue la gente pronto, porque nosotros esperamos mucha gente, porque te digo, a la hora, al ser gratuito, un sábado por la noche en San Pedro, en el bulevar, se da todos los ingredientes para que el concierto venga muchísima gente, ¿no? Y bueno, por el concierto, lo que vamos a ofrecer sobre todo son los principales temas de la búsqueda, ¿no?, de este disco, que bueno, hace un añito y poco que está en la calle. Y aparte, bueno, nosotros siempre hacemos algún tema de Triana, ¿no? Porque Triana, la música de Triana, el rock andaluz, a mí personalmente, que me gusta escribir y tal, me influye muchísimo. Y yo creo que a toda la gente, ¿no? Porque es una música que está ahí presente, como me decía un amigo, está en el ADN de los andaluces, porque no se pasan de moda temas como Tu frialdad o Una noche de amor desesperada, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido hacer un homenaje fuerte, ¿no? Vamos a llevar muchos temas. Lo hacemos muy con mucho respeto a una versión nuestra, lo vamos a ir soltando durante el concierto. Entonces creo que va a quedar un concierto bastante divertido, porque se van a alternar temas propios, los de Triana. Nosotros somos flamencos también, nos gusta mucho el flamenco, entonces vamos a hacer una bulería, ya lo decimos, con letras de Lole Manuel, de Triana también, que tiene alguna letrita, como todos de color. Va a quedar muy bonito. Así que bueno, invitamos de aquí a todos los que nos ven ahora, que de Marbella, San Pedro y alrededores, de que, bueno, que se vengan el sábado 18 de abril, a las 10 de la noche, de Lola, con una banda al completo. Vamos a sexteto, damos teclados, baterías, bajos, percusiones, traemos de todo, guitarra eléctrica, flamenca, coros, palmas, de todo. O sea que está todo para que, pues, el pueblo disfrute de un concierto gratuito, ¿no?, en un escenario tan bonito como el Auditorio del Boulevard. ¡Ah, aprieta ahí!
algo nuevo. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño. ¡Vamos allá! Creo recordar que por la noche el pájaro blanco echó a volar de nuestro corazón en busca de la estrella sueño. Y en silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel que nos dio el amor. ¡Ale! Yo puedo negar que me hizo mi daño, que mi corazón huye de ti. Te conocí. Paso de tema, improvisamos público aplaudiendo ese bonito tema, de verdad inolvidable además, y cantado, qué bonito. Sí, sí, por eso nosotros siempre Triana es una música que nos gusta mucho, siempre la utilizamos, la cogemos prestada, porque creemos que bueno, la gente lo agradece, ¿no? Porque eso no se va a pasar nunca de moda, así que esa noche van a sonar muchos temas de Triana y muy a nuestra manera, con todo el respeto, pero sonando como nosotros sentimos. Muchísimas gracias por haber venido aquí con instrumento y todo cargado. De verdad que me ha encantado teneros, entrevistaros. Sabéis que para mí siempre es un placer, lo sé, así que no dejes tanto margen de tiempo y que te hace mucho de rogar y que vengas más a menudo a desglosarme más este gran disco y todo este maravilloso grupo que lo forma también con una gran familia. Llevamos muchos años juntos. Y si Dios quiere, pues seguiremos unos pocos más. Y todo, siempre que tengamos algo nuevo que ofrecerte o que mostrar a la gente, pues lógicamente pegaremos en tu puerta, que siempre nos abres. Y encantados, ¿no?, de estar con vosotros. Bueno, estaremos ahí el próximo 18 de abril. 18 de abril tenemos una cita para deleitarnos con buena música, buena gente, ahí en el Boulevard de San Pedro. Mucho éxito, como estáis teniendo hasta ahora, pero que tengáis muchísimos más, ¿vale? Y ahí estaremos para seguir. Muchas gracias.